Ahí está la bola para Vini, Vini en el pico, se va de la primera, ahí está Vinicius, la mete de interior para Jovic, que bien, Jovic, Vinicius, el remate, gol. ¡Vamos! Sobrino de Roncero, pero escucha lo que te digo, Tomás, el 50% del gol después de la rajada y de devolverlo a Serbia ha sido para Pecho Palomo. La jugada fantástica del Real Madrid, el arranque por banda izquierda, la dibujó Vinicius, Vinicius que tira la pared de hombre boya con Luka Jovic, que de espaldas a la portería, de primeras, descargando una pelota fantástica para el brasileño, se la pone y a partir de ahí Vinicius, que encara a Remiro, primero con el control, remate de interior, pierna derecha, bajito, nada pudo hacer el portero de la Real, anota el Real Madrid, lo fabrica Vini, asiste Jovic, remacha el brasileño, en el 3 de la segunda parte, se adelanta el líder de la liga, Real Sociedad 0, Real Madrid 1, volvió a anotar Vinicius. El primero en Anoeta, Ponce, celebramos. Viene la bola para Toni Kroos, va a ejecutar con pierna derecha, 5 del Real Madrid, que espera el remate para buscar el segundo, bajo palo Remiro, se lo vuelve a quedar corto, el remate de Alaba, remata, gol. Gol, 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 gol. Es Pecho Palomo. Madre mía. Gol. Sácame la grabación. Roncero a la cueva, vuelve a marcar el Madrid. Anota Jovic. La pelota en el saque de esquina. Parecía que se quedaba corto el saque de Toni Kroos. El que gana el primer palo. No sé si es Casemiro o Alaba. Se duerme la defensa del Real Madrid. Y ahora sí, tirándose con todo, con carácter, jugándose la cabeza ante la salida de Remiro. En posición de 9, el serbio Jovic se tira en plancha para anotar de cabeza el segundo del Madrid. Marca el Madrid, marca el segundo Pecho Palomo. Anota Luka Jovic, Real Sociedad 0, Real Madrid 2. El segundo, Ponce.